Érase una vez que había un bosque donde solo vivían animales y nunca entraban los humanos. Aunque todos eran diferentes el uno del otro, todos los animales vivían en paz. Todos tenían diferentes características. Por ejemplo, el mono era travieso, la ardilla era cobarde, el león era el valiente, la gacela era la más rápida y la tortuga la más lenta. El zorro era el descarado y las abejas eran las más trabajadoras. El único con quien ningún otro animal en el bosque quería estar era con el cuervo arrogante. Al cuervo no le gustaba compartir su comida. A veces incluso se robaba comida de otros animales y se iba volando. Todos los animales estaban hablando sobre este cuervo egoísta y que necesitaba que le dieran una lección. Siendo el más descarado y el más inteligente, el zorro hizo el primer comentario. Ustedes déjenmelo a mí. Le haré una broma a ese cuervo egoísta que ya no podrá ser un engreído arrogante nunca más. Un día, el cuervo entró a la ciudad para buscar comida y regresó al bosque con un gran trozo de queso en la boca. Y descansó en una rama. Mirando desde lejos, el zorro decidió acercarse para sacar el queso de la boca del cuervo. El zorro se acercó al árbol en el que descansaba el cuervo. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. Hola, amigo mío. ¿Qué es lo que estás comiendo? Nunca he visto algo así. ¡Cac! ¡Lo llaman queso! ¡Los humanos comen esto! Me da curiosidad su sabor. ¿Me compartirías un poco? ¡Cac! ¡De ninguna manera! ¿Sabes qué tan lejos tuve que volar para obtener este queso? ¿Y qué? Algún día compartiré mi comida contigo y estaremos a la par. ¿Por qué me importaría tu comida asquerosa? ¡Este queso es muy especial! ¡No es tan fácil encontrar uno así! Lo que sea que dijera, el zorro no podía convencer al cuervo para que compartiera su comida. El zorro era inteligente, pero el cuervo era igual de inteligente. Así que esta vez el zorro hizo otro plan. Ok, quédate con tu queso, no lo quiero. Pero al menos déjame estar a tu lado y poder ver este queso tan especial que no quieres compartir. Cuando el zorro comenzó a trepar por el árbol, el cuervo tomó el queso en pánico y voló a otra rama. Esta vez el zorro pasó por debajo del otro árbol donde estaba el cuervo, pero el cuervo no tenía intención de compartir su comida. El zorro lo pensó un poco y se le ocurrió otro plan. ¿Cuáles son los defectos más grandes del cuervo? Él es engreído y arrogante. Tal vez debería aprovechar esto para así obtener su comida. ¡Ey, mi amigo! ¿Sabes por qué realmente vine aquí? Para evitar que el queso cayera de su boca, él preguntó sin abrir su pico. ¿Por qué? Escuché que tienes la voz más hermosa en el bosque, y aparentemente cuando cantas, todos los animales observan y se quedan hipnotizados. Cuando el cuervo oyó esto, se esponjó las plumas y comenzó a verse muy seguro de sí mismo. Cántame una canción para que pueda escuchar esa magnífica voz tuya y contarle a mis amigos. El zorro finalmente encontró los puntos más débiles del cuervo. Finalmente, cuando el cuervo engreído abrió la boca... El queso cayó de su boca y, por supuesto, el zorro estaba allí para atraparlo. El cuervo quedó aturdido e inmóvil. ¡Oh, mira eso! Tu precioso queso acaba de caer en mi boca y sabe muy bien. Debido a su arrogancia y vanidad, el cuervo perdió su comida ante el zorro. Entonces, mi amigo, ¿qué aprendimos? No deberías creerte mucho más grande de lo que realmente eres. No deberías creer todo lo que oyes. No deberías andar diciendo, soy el mejor. Y no lo olvides que siempre hay alguien más inteligente. Después de terminar sus palabras, el zorro se alejó y se perdió en lo más profundo del bosque.
A partir de ese día, el cuervo dejó de ser tan arrogante y egoísta. Siempre tuvo buenas relaciones con todos los otros animales y siempre compartió su comida. Érase una vez que vivía un zorro egoísta y vanidoso en el bosque. Ya que siempre estaba tramando algo, ninguno de los animales confiaba en este zorro. Nadie quería ser su amigo. Después de un tiempo, al no tener amigos, el zorro se trasladó a una cueva en la montaña en el bosque. Un día, volando desde las partes frías del mundo, una cigüeña pasó por ahí. El zorro estaba muy feliz de que finalmente había encontrado un amigo. Inmediatamente fue junto a la cigüeña. Bienvenida, mi querida cigüeña. ¿Quieres ser mi amiga? Seguro, pero tú eres el zorro astuto. ¿Cómo puedo confiar en ti? Por supuesto que puedes. No tengo amigos aquí, pero creo que podemos ser mejores amigos. Después de un rato, aburrido de comer solo, el zorro invitó a su nueva vecina, la cigüeña, a cenar. Feliz por esta invitación, la cigüeña fue con alegría a la casa del zorro. La sopa que el zorro había preparado olía deliciosa. Al preparar la mesa, el zorro vertió la sopa en tazones grandes. La cigüeña se sentó en la mesa y el zorro se sentó a su lado. ¡Buen apetito! Espero y disfrutes mi sopa. El zorro estaba disfrutando su sopa del tazón. Pero la cigüeña no pudo averiguar cómo comerla en un tazón tan grande. Aunque podía meter el pico en el tazón, solo podía obtener una o dos piezas de arroz. Cuando la cigüeña solo había comido un par de trozos de arroz, el zorro ya había terminado su comida. Pensando que el zorro era muy inconsiderado, la cigüeña estaba muy molesta con él. Pero como ella era la invitada, se quedó callada. Ya debo irme, mi amigo. Gracias por la cena. Pero ni siquiera has terminado. ¿No te gustó? No importa. Yo me comeré tu plato. Antes de que la cigüeña se fuera, el zorro ya había comenzado a comerse la sopa de su tazón. La cigüeña se fue tristemente a su casa. No pudo dormir en toda la noche porque aún tenía hambre y estaba muy enojada con su amigo. Somos dos animales muy diferentes. El zorro necesita entender y aceptar esto. ¿Pero cómo? Después de haber pensado en ello, la cigüeña tuvo una idea. Ella iba a enseñarle una buena lección al zorro. Por la mañana, se acercó a su amigo con gran emoción y lo invitó a cenar. El zorro, por supuesto, estaba muy feliz por su invitación. Muchas gracias, vecina. Estoy feliz de que seamos amigos. Después de preparar la comida, la cigüeña seleccionó una botella larga y estrecha para ella y para su amigo el zorro. La cigüeña preparó arroz para su amigo y luego lo puso en la mesa. Ella también puso el agua en una botella estrecha y larga. Después de un rato, llegó el zorro. Tengo mucha hambre, amiga. Comencemos a comer. Los dos amigos se sentaron en la mesa. Bien, buen apetito. El zorro intentó comer de la estrecha botella que tenía frente a él, pero no pudo. Ni siquiera podía beber el agua. La cigüeña, por otro lado, fácilmente podía disfrutar de su comida con su largo pico. Mientras el zorro intentaba usar el tenedor para sacar un poco de arroz, la cigüeña ya había terminado toda su comida. Y viendo lo confundido que estaba el zorro, preguntó. Mi querido amigo, no estás comiendo. ¿No te gustó? Si pudiera comerlo, tal vez lo haría. Esta botella no es para mí. Con tu pico largo puedes obtener fácilmente tu comida, pero con mi boca no puedo. La cigüeña esperaba esta respuesta. Oh, mi querido amigo, ¿recuerdas la otra noche cuando me fui con hambre después de tu cena? Habías usado tazones en la mesa que no eran adecuados para mí.
De repente, el zorro se dio cuenta de su error. Estaba realmente triste de haber puesto esos grandes tazones frente a su amiga, la cigüeña. Realmente lo siento, mi amiga. No imaginé que no podrías comer de esos tazones. Está bien, querido zorro. Al menos ahora me entiendes. Tenemos que aprender a respetar las diferencias de los demás. Después de esto, la cigüeña trajo un tazón grande del cual el zorro podía comer fácilmente y poner su comida en él. El zorro disfrutó y terminó su comida. Cuando llegó el momento de irse, el zorro tuvo una idea. ¡Hey, cigüeña! Déjame llevarme una de tus botellas a casa. Así cuando vengas a comer conmigo, puedes comer tu comida fácilmente de esa botella estrecha. No te llaman zorro astuto por nada. Si utilizas tu mente y tu habilidad para cosas buenas como esta, tú y tus amigos siempre serán mucho más felices. El zorro y la cigüeña comenzaron a reír alegremente. Varios meses pasaron. Antes de partir a volar a climas más cálidos, la cigüeña vino a despedirse de su vecino, el zorro. Quedándose solo, el zorro regresó al bosque. Pero nunca olvidó las palabras de la cigüeña. Después de eso, nunca fue egoísta y se hizo muy buen amigo de todos los demás animales.